necesitado. Cuento, Señor, ayúdame, yo quiero saber lo que debo hacer. Pues que el camino quiero seguir. Que tenemos para todos ustedes. Vamos a ir avanzando con más de la música. Les hacemos la invitación para si gustan, si tienen en mente algún cantito, alguna canción bonita por ahí, trataremos por ahí de complacerlo a todos ustedes. Por ahí, enviándole saludos por ahí a la gente bonita que nos está acompañando en esta bonita nochecita, comadre, por ahí, antes de que está por acá, reunido en este bonito lugar. Amigos y amigas, pues bueno, como pueden ver, está por aquí la banda, el Labrador del Cabalí, municipio de Río Verde, acompañándonos con sus melodías, con sus alabanzas, con sus mañanitas para nuestra Virgencita de San Juan. Mil gracias a toda la gente que hace posible. También hicieron realidad esta fiesta. Le mandamos el saludo con gusto también para todos ellos, hasta los diferentes puntos donde se encuentren por allá. Así que pues bueno, vamos a seguir con más de la música y algunos temas bonitos, algunos temas que todo un poquito hoy en esta bonita fiesta, en este bonito festejo. Así que bueno, pues tenemos el saludo para Alfredo, Alejandro Martínez, también para Alfredo, también allá para Cristina García Gudino, que nos mira por allá desde
caballo, alisten los cuacos, porque el día de mañana tendremos la tradicional cabalgata de Acción de Gracias. En honor a nuestra Virgencita, partiendo del lugar de costumbre, a las 11 de la mañana en la reunión. Durante estos días de fiesta, 6 días de fiesta, se les agradece enormemente a todos y cada uno de ustedes. Me anuncian por acá los mayordomos que el día de hoy no habrá pólvora, pero que el día de mañana sí. Así es que todos estén listos y preparados para la pólvora el día de mañana. Mientras tanto, en esta tarde de fiesta vamos a disfrutar esta bonita melodía. Los invitamos a los que siguen la página para que el día de mañana estén listos desde muy tempranito, porque habrá mañanitas. Abre un tema más para todos ustedes en esta noche. Mándale una vez más un saludo cordial a todas las mujeres y amigas que nos acompañaron ya en la cena de esta tarde. Le mandamos un saludo para ustedes y bueno, para todas las familias que ya siguen aquí presentes. Y les mandamos un saludo cordial y nos esperamos que en esta noche. Amiga, ¿quiénes prepararon el cafecito? Oiga, a ver, coméntenos tantito. ¿Para qué? Unas cocineras que están aquí adentro. Ah, muy sí, bien. Sí, doña Pola Suá, Isidra, doña Florencia, doña. ¿Cómo se llama la señora de Ofelia? Doña Ofelia. Sí. Ah, sí, doña Ofelia es la mayordoma, pero es la que se encarga de mover todo ahí. Ah, claro, sí. Bueno, pues muchas gracias a ustedes que también nos están apoyando. Y mándenmele saludos a su familia. Ah, saludos a la familia García, que está en Dallas, Texas. Uh-huh. Y a la familia Bañuelos, que son mis patrones. Ándele, claro que sí, para todos ellos, sí. Muchos saludos. Y mis hermanos que están ahí en Monterrey, a ellos tres que se encuentran ahí en Monterrey, y a ver, ahorita les mandamos saludos, primeramente Dios, pronto los iré a ver. Ándele, gracias, gracias. Y se lo encargo de cabello. Bueno, muchachos y muchachas, tenemos muchos saludos para toda la gente de Monterrey, toda la gente que hace posible este bonito festejo, y gracias también a todos los que pudieron asistir el día de hoy a la celebración de la Santa Misa. Y pues por supuesto un agradecimiento enorme para toda la comunidad que este día se ve la unidad en la realización de este magno festejo en honor a la Virgen de San Juan, patrona de este lugar. Amigos, pues también ya está por acá la acera disponible para que se arrimen los caballeros. Por acá ya anda un amigo adquiriendo su cera para el día de mañana, preparándose como debe de ser. Y pues como todos los años, amigo, ¿ya cuántos años venerando a la Virgencita? Pues yo tengo 80 años, pues imagínate. Desde que nació. Claro. 80 años trayéndole la cera. Así es. Y desde que usted tiene razón, así ha sido siempre, oiga. Claro. Primero las mujeres y después los hombres. Así, todo el tiempo. Oiga, pues qué bonito. Que tengan esta tradición aquí en Obregón. Claro, y pues, que sí. Oiga, imagínese si hoy con las puras mujeres se llenó, mañana que sean mañana, los hombres. Pues bueno, siempre decimos que la entrada de los hombres es más bonita. ¡Ah! ¿Cómo no? Tenemos que defendernos, oiga. Sí, no, sí, sí. No, pero sí, gracias a Dios, todo el tiempo hay más gente de hombres en la arena. Qué bueno. Muy bonito también. Me da gusto nuevamente encontrarme con ustedes. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? ¿Mande? ¿Cuál es su nombre? Claudio Ruiz Velasco. Ah, mire, por acá le está mandando saludos su hija, Lucila Ruiz, por ahí ya la vio y le mando un abrazo. Carolina del Norte. Ándele, hasta Carolina del Norte se manda saludos. Muchas gracias, don Claudio, por sus palabras. Y que Dios las bendiga allá donde estén. Ándele, claro que sí. Y pues bueno, muchachos y muchachas, aquí está la cera ya disponible. Ay,
pues desde la más económica, 20 pesitos, pero acá también ya hay de 30 pesos, ya vienen arregladas, ya vienen con sus flores. Por acá hay cera de 40 pesos, ya un poquito más grandes, de 60, como la que lleva Don Claudio. Ándele, Don Claudio, ya me habían preparado, se aventó Don Claudio. Miren, hay cera de 130 también, por acá de 260 y de 310. Estos ya son, pues, los que conocemos como cirios. Pues, ay, juela, no, 390, me ando equivocando. Pues bueno, aquí está ya a la venta la cera. Y pues también gracias a la gente que está trabajando por acá. Amiga, ¿cómo se llama usted? Pati. Pati, gracias, Pati. Mándame saludos a tu familia, Pati. Saludos a todos. Ándele, gracias, Pati. Y pues bueno, ya está aquí la cera, muchachos y muchachas, para que la adquieran y pues el día de mañana nos acompañen también en la entrada de cera. De este ladito, pues vamos a decirle buen provecho al señor obispo Margarito, también a los padres, pues bueno, que ya están por acá también con nosotros acompañándonos. Y pues que disfruten de estos manjares de aquí del rancho. Buen provecho para ustedes. Para todo el equipo parroquial, la gente del coro también que se vinieron a acompañarnos desde Ciudad del Maíz, muchas gracias por su presencia y por su apoyo. Porque bueno, hoy se escuchó muy bonita la misa con ese coro que vino a acompañarnos. Y pues bueno, también agradecerles a todas las señoras lindas que acá al interior están preparando los platillos. El día de hoy pues hay una sopa fría. También tenemos por acá, ¿qué es este? Oiga, un atole. Hay atole de arrocito. Avena. De avena, un atole de avena. Y pues las enchiladas, oiga, que las preparan riquísimas aquí en el rancho. Más pan, oigan, qué bárbaros. Oigan, pan de horno, pan recién preparado. Este lo preparan aquí en Ciudad del Maíz. Ciudad del Maíz. Y es pan de horno recién horneado con pura leña de mezquite. Así es que imagínense, riquísimo. Amiga, sus saludos para sus familiares. Pues para todos, para mis hermanos, para mis papás, para todo el mundo. Ándele, gracias. Órale, pues ahí están los saluditos para todas las familias que nos están mirando. Y por acá me encargan los saludos para la madrina Ofelia Tobar, de parte de Lucero García. Por allá le están mandando los saludos para doña Ofelia, con mucho cariño. Saludos para Reina Villalón. Ándele, claro que sí. Sí, muchas gracias por su apoyo. Ándele, ahí están los saludos y el agradecimiento para doña Reina y su familia. Y pues déjenme decirles que acá están saliendo ya las enchiladas riquísimas. Miren, recién preparaditas, hombre. Qué barbaridad. Pues yo nomás antojando gente, de verdad, desde aquí, desde La Obregón, les estamos antojando las enchiladas recién preparadas. Acá están también las hornillas para que vean que esas mujeres cocinan con pura calidad, con pura leña de mezquite. Ahí estuvieron cocinando también, pues, los cafés, el atole, pues todas las bebidas que hoy se están sirviendo en esta tarde noche de fiesta. Me encargan los saludos para doña Ofelia de parte de Socorro. Juárez García por allá saludando a doña Ofelia, que por acá anda pues bien activa. Pues el saludo también para todas las mayordomas que hoy están por acá cocinando. Claro que sí, desde la Unión Americana me encargan muchos saludos para Patita, de parte de Pamela Martínez. Romana Ruiz, por allá me encarga los saludos para su familia, para sus papás. Lucila también, por allá me está enviando muchos saludos para toda su familia. Amigos, pues hay mucho pan para que quien guste acompañarnos en esta velación. Miren más, aquí están las cajas llenas de pan para que nos acompañen. Y reitero el agradecimiento para todos los paisanos que hacen llegar su granito de arena. Y que pues bueno, quiero que vean a través de estas imágenes que pues acá se están repartiendo todos sus donativos, todos sus obsequios. Gracias, amigos. Thank you.
ustedes, que son las personas que están patrocinando la música, las mañanitas de la banda Labrador en este día. Y bueno, saludos para todas las señoras lindas que acá están con nosotros, acompañándonos. Amiga, mándenmele saludos a su familia. Saludos para mis hijos Sonia y Mauri, que se encuentran en Pittsburgh, Texas. Mándemele sus saludos a sus familiares, a sus amigos, a quien usted quiera. ¿Familia Barrón? Toda la familia Barrón. Ándele. Para Gabriel Belmárez Jr. ¿Sí? Toda su familia. Ándele, claro que sí. Nacho Barrón, mi hermano. Ándele, pues muchas gracias por los bonitos saludos para toda su familia. Y gracias por estar aquí. Avanzamos con más de la música. Pues bueno, sigue llegando mucha gente a esta bonita tarde de fiesta. Tarde noche de fiesta, ya de velación. Pero nuestra Virgencita de San Juan. Por allá tenemos el saludo, dice, para la prima Berta de parte de Carlita, por allá reportándose. También me encargan un saludo para Claudia de parte de Anita Torres. Dice por allá para mi hermana Claudia, que por aquí anda, la hermana Claudia. Bueno, ahí están llegando ya los saludos para toda la gente que está aquí con nosotros. Para todos ustedes, a través del video, para toda la gente que nos mirará a través de las cámaras. Y también a Cowboy, les mandamos un saludo con mucho gusto. Y para ellos, y bueno, para todos nuestros paisanos que nos van a estar. Y bueno, pues muchas gracias a toda esta bonita gente. ¿Para quién, oiga? Ándele, gracias por estar aquí, bienvenidos. Oiga, está fresquecito, pero de verdad se siente muy bonita la fiesta. Mañana otra vez. Ándele, ya digo. Para todos, desde aquí se va el saludo de parte de. Para todos los paisanos. Marta Elena. Ándele, gracias, señora Marta. ¿Para quién? Saludos para Yailin. Yailin, desde aquí le mandamos saludos a Yailin. ¿Y por acá, para quién más? Saludos para Jordan. Para Jordan. ¿Y para quién, amiga? Y para Kevin. Para Kevin, ándele, para Kevin. Ahí está el saludo para Kevin. Bueno, pues ahí están saliendo esos bonitos saludos hoy en este día. Por acá dice Karina Maldonado que me encarga un saludo para su mamá, Zoila Maldonado. Pues bueno, para doña Zoila, hoy le hacemos ese saludo. Y pues bueno, para toda esta bonita gente que aquí está con brillecito, pero con mucho calor humano. Ánimo, ánimo, familia, bienvenidas. Amigas, salúdenme a su familia. A ver, ¿a quién le quiere mandar saludos? Dígame. Hasta Norte Carolina se van los saludos. Eso, gracias. Bueno, saludos para la gente de Tierra Tabaquera, la gente que está por allá en Norte Carolina. Desde aquí les saludamos. Por supuesto, a toda la gente que anda por acá con nosotros disfrutando de esta bonita fiesta. Ya llegaron los de los puestos también. Ahí al fondo se ven ya los de los churros, los de las pizzas, los de los panes. Y pues bueno, una auténtica fiesta la que estamos viviendo aquí en la Obregón. Amigos, saludos ya para Socorro Ceballos, saludando a sus primas, las hermanas Maldonado, Cedillo, desde San Luis Potosí Capital, se reporta mi amiga Socorro Ceballos. Saludos para Emma Méndez, también por ahí, que está conectada, saludando a todo el público que hoy nos acompaña. Pues gracias a toda la gente que está con nosotros. Señora Diosito, bienvenida. Y bueno, la gente que está por acá disfrutando de las melodías de la banda Labrador. Amigas, salúdenme a su familia, a su gente. Saludos a Tampico, Madero. ¿Quién anda allá en Tampico? Mis hermanos.
todos ellos, para mí, ándele, gracias. Y los saludos están de parte de Evelia, doña Evelia, muchas gracias por sus bonitos saludos. Que la Virgen de San Juan le proteja mucho a toda su familia. Gracias. Bienvenidos. A la gente que se vino a disfrutar de la fiesta, muchas gracias. Qué bonita la fiesta aquí en Obregón. Amiga, mándemele saludos a su familia. Pues, bueno, sobrinos políticos. A todos sus sobrinos. Y un hijo, a ver si lo ve. ¿Cómo se llama su muchacho? Sergio Eduardo Cerro. ¿En dónde anda Sergio? En Houston. Bueno, a Sergio. ¿Y le gusta el baile? Sí. Más o menos. Poco. Es el más bailador de la familia. Bueno, le mandamos un saludo ya para Sergio, el bailador. Hasta Houston le mandamos un saludo. Parte de su mami, que acá anda muy contenta de fiesta. Gracias. Y bueno, miren nomás, bien acompañada con tanta familia, con tanta gente. La familia Ruiz, que anda por acá aquí con nosotros. Estoy con mi sobrina. Vámonos, qué bonito, oiga. Así es. A él no lo veo muy bonito. Bueno, mis amigos, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos los que están en Estados Unidos que cooperaron para la colonia Obregón. Eso, como debe de ser. Bueno, ahí está el agradecimiento, muchachos. Toda la gente que hace llegar, pues un poquito de, claro, de lo que tienen para la Virgencita. Así es. Me encargan un saludo, dice, para la mamá de Juliana Monreal, dice, y para doña Judith. Por ahí les están mandando saludos. A ver, ¿dónde anda? Acá está doña, ¿quién es usted? Rosalinda. Doña Rosalinda, le está mandando saludos, Juliana. Saludos para todos mis hijos. Eso, ándele, para mamá Rosita y para el tío Claudio también nos llegan los saludos. Gracias. Ahí está el saludo para don Claudio, que queda que con Dios nosotros. Bendiga, ya donde están. Eso, oigan, y por allá hasta me hicieron sentir bien, dicen que me veo flaco. No, hombre, ni crea. Oiga, pero sí es cierto, de repente uno en la cámara se ve un poco más gordillo, ¿verdad? No, hombre. Ya me bajó. Y ahora que lo conocí, porque no lo conocí. No, hombre, muchas gracias, de verdad, ya hasta me hicieron el día. Bueno, qué obole, ¿eh? Dicen que sí, estoy un poquillo más flaco de lo gordo que yo me veo. Bueno, no, hombre, ya me animaron. Y pues bueno, el saludo aquí para toda la gente que está con nosotros. Y les deseamos que se diviertan mucho, que disfruten de la fiesta. Ánimo, ánimo para todas las familias que están por acá con nosotros. Bienvenidas, señoras. Bienvenidas. Bueno, que se la pasen muy bonito y que disfruten de estas bonitas melodías que la banda está dedicando a nuestra Virgencita. Mándenmele saludos a su familia, oigan, a los que no vinieron. Un saludo a todos los que están fuera y les deseamos muchas bendiciones a todas las personas de este lugar. Y nosotros que somos aquí de este lugar, estamos muy contentos de poder venir a felicitar a la Virgen. ¿Desde Gracias. Dónde vienen, oiga? Tampico. ¡Desde Tampico! ¡Qué bárbaros! Bueno, pues bienvenidos. Me encargan por aquí saludos para todos ustedes. ¿De qué familia son? Hernández Salas, gracias por estar aquí. Bienvenidos, pásensela muy bonito. Amiga, ¿sus saludos para quién? Pues para toda la familia que no pudo venir. Estamos aquí visitando a la Virgen y que la Virgen les llene de bendiciones a todos. Vámonos, gracias. De verdad, gracias a todos ustedes que hicieron el esfuerzo de venir a ver a la Virgencita. La gente que viajó desde muy lejos, gente que se vino desde la Unión Americana, gente que se vino pues desde diferentes puntos de nuestro país, les agradecemos que hayan viajado y que estén acompañándonos hoy en estas fiestas en honor a la Virgencita de San Juan. Me encargan saludos para el tío Luis Zúñiga, de parte de su sobrino Rodolfo Zúñiga, la gente que está por allá en el puerto Jaibo. ¡Ánimo! Saluditos para Edgar Carrión, que nos mira allá en Charlotte. Por ahí andaremos, hijo. Alisten las coronas, mi compa, porque ya se está llegando la fecha. Allá nos veremos el 17. Le quedan 16 días, viejo, para que las ponga a enfriar de una vez, para que estén bien muertas. Allá andaremos en Charlotte, Norte Carolina. Gracias a mi compa Edgar Carrión, que nos hizo la invitación. Y bueno, por allá, primero Dios.
gente que está por acá de este ladito con nosotros. Bienvenidas, muchachas. ¡Ánimo! Míralas. Ya las vi que andan por aquí con nosotros. Bien puestas en la fiesta, como debe de ser. Amigas, mándenmele saludos a su familia, porque ya la vieron. ¿Para quién? Para mi hermano Adrián, que se encuentra en Washington. ¡Ándale! ¡Hasta Baltimore! Washington, te mando saludos. Y por acá de este lado, amiga. Pues a él mismo, a mi esposo. ¡Ándale, qué bárbara! Oiga, se acaban de casar y ya se fue a chambear. Pero regresa pronto. ¿Vale? ¿Regresa pronto? Sí, yo quiero, sí. Ah, bueno, pues desde aquí le mandamos un saludo enorme. Y pues bueno, se perdió la fiesta de aquí del rancho, pero allá nos estará mirando, primero Dios. Gracias. Ahí va el saludo para la gente enamorada, los que están por allá en la Unión Americana, hasta Washington, se van los saludos. Por acá de este lado quiero saludar también a Rodolfo Turbiarte. Allá para Turbiarte, para Rey Villalón, saludando a la prima Marcela. Acá anda la prima Marcela. Marce, te manda un saludo por allá, Rey Villalón. Tu tío Rey te está mandando muchos saludos. ¡Ánimo! Gracias. Bueno, para toda la familia Villalón Rodríguez, de parte del Inge Juan Villalón, ahí están los saludos. Gracias, Inge, por estarse reportando. Mira más cuánta gente está por acá con nosotros presente. Y bueno, yo estoy seguro que el día de mañana también por aquí andarán haciendo acto de presencia para saludar a nuestra Virgencita. Amigas, ¿cómo estamos? ¿Contentos de estar de fiesta? Oigan, de volada se pasó el año y otra vez ya andamos aquí con ustedes. Pues muy contentos de venirlos a acompañar y a desearles felices fiestas. Claro que sí, muchas gracias. Mándenmele saludos a su familia. Pero los que anden por aquí, ¿ustedes de qué familia es? ¿Cómo se apellidan? De la familia Pitones. Pitones, ándele. El saludo para toda la familia Pitones. Ándele, gracias. Y de verdad, qué gusto con tanta y tanta gente que venera a la Virgen de San Juan. Amiga, un placer saludarla. Mírela, qué guapa, hombre. Usted siempre bien elegante. Mándemele saludos a su familia, a sus familiares que están lejos de casa. Mando saludo a mis hijos que se encuentran en Dallas, Texas, a mis hijas, a mi familia que viene en camino, a los que pudieron venir y a los que no pueden venir. Que estén bien. Saludo para todos, para mis nietos, mis nietecitas, para todos en general. Ándele, los saludos son de parte de la señora. Y no sé si es aquí. Ándele, muchas gracias. Y pues bueno, gracias por estar aquí. Por acá Liliana Huerta nos dice saludos para la madrina Nona, así le dicen. Nona, dice saludos para la madrina Nona. Por acá Jessica Cedillo dice para la tía Nona, muchos saludos. Gracias, mija, gracias. Aquí anda tu mami, mija. Y bueno, pues de verdad, mucha familia que se queda con las ganas de estar aquí. No pueden venir. Año venidero, aquí los esperamos, o antes. Saludos para todos, mis sobrinos, nietos, todo, toda mi familia. Tengo mucha familia y a todos les mando saludos. Por allá Carlita Barrón también le está mandando muchos saludos. Ah, Carlina, muchas que gracias. Se la pasen gracias, muy bien, felices gracias, fiestas, gracias, nos dicen. Gracias, gracias. Doña Inocencia, muchas gracias por tan gracias, bonitos saludos. Gracias. Y Dios mediante, aquí la veo mañana. Primeramente Dios. Gracias. Y pues bueno, nos siguen llegando más y más saludos para todos los paisanos, para toda la gente que está por allá en la Unión Americana y que no pudieron asistir a este bonito festejo. Les agradezco también a los que apoyaron con su trabajo. Miren qué bonita se ve la capilla de la Virgen de San Juan. Estos bonitos arreglos que parece que no, oigan, pero qué trabajo es hacerlos. Y qué trabajo cuesta también pagarlos, cómo no. Y fíjense nomás, de este lado, la fachada la están estrenando aquí en este rinconcito de México, Colonia Álvaro Obregón. Qué bonito se ve ya todos los arreglos que le han hecho. No pasa desapercibido que también
para este año están estrenando esta acera que construyeron desde allá, desde aquella orilla, donde pusieron también pues ahí algunos adornos que también son nuevos, los límites por aquí de la capilla y por acá de este lado. Miren nomás, mil gracias a todos los que trabajaron, a todos los que hicieron este arduo esfuerzo para estas obras aquí en Obregón. Por acá, miren nomás, también están por ahí unas jardineras muy bonitas. Así es que pues gracias a todos los albañiles, a todos los que cooperaron y por supuesto también a todas las personas que estuvieron por aquí trabajando para hacer estos arreglos. Acá anda mi amigo Christopher. ¡Ay, Christopher! Anda bien, bien animado, Christopher. Órale, la gente que viene llegando de allá de la Unión Americana. Me tocó grabar los 15 años de mi compa Christopher. Se trajo a los Pumas, Christopher. Vámonos. Échale, Christopher. Como debe de ser, con toda la actitud. Ay, ay, ay. Imagínense, apenas vamos arrancando la fiesta y Christopher ya anda con todo. Tengo el saludo allá para la familia Barrón, allá para Jacobo, para Jacinto y el Chacal. También para las Urracas de parte de Isidro Anguiano. El saludo para Cristina Vega de parte de Fernando Tobar. Allá para la mamá de mi amigo Mar Gudino. También el saludo allá para Felipe Cruz, saludando a Doña Nona. Para José Guerrero, viejón, ¿cómo andamos? Miren nomás, mi compa Christopher, mi gran amigo de aquí de la Obregón, que viene aterrizando desde la Unión Americana. ¡Ay! Mi compa Christopher, viejote, ¿cómo andamos? Bien, bien. Oiga, no, pues usted aquí anda con el mero bueno. Ay, ya, mi compa Christopher. Mándemele saludos a la raza, viejón. Ay, un saludo para Oklahoma y a todos los que se venían para acá. Claro que sí. Ay, ya está, mi compa. ¡Ánimo, Christopher! Eso, ahí va el saludo para toda la gente que conoce a mi amigo Cristo. Y el día de hoy anda a todo dar. Así debe de ser. ¡Ánimo, viejo! Eso, chingón. ¡Ánimo! Qué gusto saludar a Christopher por aquí en el rancho. Oigan, y a toda la raza que anda de este lado, bien. Viene a todo dar, ya preparándose para estas fiestas aquí en la Obregón. Amigo, arrancando con el pie derecho. Saludos para toda la raza, que no viene, puedo venir. La raza de Aston, dijo la chicana. Ándele, ahí está, ahí por acá, mi amigo. Saludos para toda la raza que no puedo venir esta vez ahí, de Relota, Cazador. Saludos chico para dos hijas. Órale. Familia So Martínez. Ánimo, muchachos, bienvenidos. Pues aquí a todo dar, oigan, qué bonito les quedó esta área de aquí de la Obregón, ya bien iluminada también. Se me pasaba decirles, el año pasado aquí andábamos en la oscuridad y fíjense nomás, este año pues ya con esas luminarias, qué bonito se ve. Sinceramente, desconozco de dónde salieron los recursos, pero me imagino, por lo que se acostumbra aquí en esta región, es que mucha gente coopera, mucha paisanada pone su granito de arena. Y sinceramente, pues aquí a través de cámaras que vean un poquito de las mejorías y compárenlas con el video del año pasado. Aquí andábamos entre los curros, andábamos cayendo. El día de hoy pues ya con banqueta y toda la cosa, con jardineras. Y pues ahora sí, hasta los de los puestos están bien a todo dar, bien instalados aquí en la Obregón. Les presumo que ya están por aquí los panes. Vara, vara, ¿a cómo están los panes, viejo? Para que se arrime la raza. Están en 70, están en 130. Los larguitos ya se acabaron, pues están en 100. Están en las vueltas de nata, tenemos en 70. Las pizzas tengo de hawaiana, a la americana, champiñón. Nada más lo único que me queda ahí combinado. Ándele, ¿a cómo andan ya las pizzas, viejo? Sí, aquí andamos, ¿eh? ¿A qué precio las da las pizzas? A 30 pesitos la rebanada. A 30 pesos la rebanada. ¿Y si alguien quiere toda la rueda? La rueda sale en 2.80. 2.80 toda la rueda. Sí, claro que sí. Ándele, para que se arrime la raza. Este negocio, ¿cómo se llama, mi amigo? ¿Cómo se llama este negocio?
Maricos. ¿Maricos? Sí. Ándele, ¿desde dónde vienes, amigo? Desde Zacatán de las Manzanas. Ay, pues la yeso, ¿por dónde queda, oye? Por Puebla. Ah, es Puebla. Fíjense nomás. La gente que anda buscando la vida desde Puebla. Y aquí te vienes ranchando, viejo. Sí, claro que sí. ¿De dónde vienes ahorita? Ahorita venimos de Ciudad del Maíz. Ah, de ahí de Ciudad del Maíz, ahí estabas instalado y de ahí te viniste para acá. Ya nos venimos para acá pasando aquí a la feria. Qué bueno, me da gusto que anden aquí. Claro que sí. Y pues bueno, a pasársela bien bonito. Sí, claro que sí. Ánimo, miren nomás, pizzas de a 30. Y por acá están las de nata también, las gorditas de nata. Y pues panes de todos los precios. Para toda la paisanada, hombre, fíjense nomás de lo que se pierden aquí en México. Estos panes son muy tradicionales. Yo me acuerdo que cuando estaba más pequeño y tocaba ir a la fiesta, a la feria del día 8 ahí en Ciudad del Maíz, si no compraban en la casa un pan, no era seña de que habían ido a la feria. Así es que pues estos panes son muy tradicionales, muy típicos en esta región. Saludos sea para Camila Rodríguez, saludando a toda la gente de esta región. El saludo acá para todos los viejones. ¿Cómo andamos? Un gran abrazo para todas las personas de nuestra comunidad, de la Colonia Agrícola Militar Álvaro Obregón. Saludo acá para los compañeros. ¡Ándele! ¡Ánimo, que estamos comiendo semillas! ¡Venga, que todos los de la Unión Americana a comer semillas! ¡Escuchar la banda de la Virgen de San Juan! ¡Ánimo para todos! ¡Vénganse! ¡Ánimo! Todos estamos aquí bien tranquilos. Gracias a Dios, bendiciones para todos en el estado de Texas, Oklahoma, por allá donde yo también anduve. Un saludo para el estado de aquí de México, Monterrey, Ciudad Victoria. Aquí todas las comunidades de Río Verde, Cárdenas, Ciudad del Maíz. Y un gran saludo para el estado de Zacatecas. ¡Ándele! Hasta allá nos vamos. Gracias, hasta amigo. Hasta Zacatecas llega la señal, viejo. Que se vengan para acá a disfrutar de la fiesta patronal de la Virgen de San Juan. ¡Ánimo para todos! Eso. Mi compa, no sabe mañana en qué punto se van a reunir para la cabalgata. ¿Igual que el año pasado? Desconozco, mi amigo. No sabe. Ahorita nos vamos a informar bien. Ándale, cómo va a estar el show mañana. Mientras tanto, los invitamos a todos para mañana. Que se vengan y que se arrimen a ingresar filas de la Virgen de San Juan. Eso. ¡Ánimo para todos! Gracias, mi amigo. Y un gran saludo para Caboy, para la banda. Eso. Gracias, mi compa. ¡Ándale! A toda la gente que nos acompaña donde quiera que andamos. Hoy les agradecemos su presencia, a los viejones de aquí del rancho que andan con todo. Oigan, y el día de mañana con mayor razón, porque el día de mañana la entrada será de los caballeros. Claro que sí, ánimo a ingresar filas. Eso, ahí está. Pues el saludo cordial para todos ustedes, para las familias que están por acá en estas bonitas jardineras. Amigos, bienvenidos. Estamos desde Monterrey. Desde Monterrey, un saludo. Como cada año. Qué bonito Monterrey. Bien bonito Monterrey. Saludos a todos. Me da gusto verlos. Mi amigo, empezamos de aquí para allá para que me le mande saludos a los que no vinieron. ¿De quién se acuerda? De mi hija, Miguel, que pues ahorita está triste porque no pudo venir. Un saludo, un abrazo a ella. ¿Cómo se llama su muchacha? Carla, desde aquí le mandamos un saludo a Carla. Y bueno, ustedes que andan aquí a divertirse, a pasársela bien bonito. Y a Ricardo Delgado, que no pudo venir también. Muy bien, ahorita le vamos a mandar saludos allá a su ahijado. ¿Cómo se llama su ahijado, oiga? Pues son muchos ya. Tenemos muchos allá, ahijados. No, pues para qué les mandamos a todos. A todos parejos. Sí. Lisbeth Fortuna nos dice saludos para Don Carlos. Ánimo, por acá dice saludos para la tía Sonia y para la tía Lupe. Por parte de Karina Maldonado, por ahí las está mirando. Karina les manda muchos saludos. Saludos, Karina. Saludos desde acá. Eso. Ellos no pudieron venir. Miren nomás. Mi hija tampoco, porque está esperando bebé. Híjole, pues bueno, vamos a pedirle a la Virgen de San Juan que se la cuida mucho y claro que tenga sí. Pues un tranquilo parto, ¿verdad? Sí. Porque pues también ya ve que de repente se complican las cosas. Claro. Estos dos días van a ser días de oración para ella. Claro que sí. Elías Leonardo, se va a llamar el bebé. Elías Leonardo, bueno, sí. Pues ya hasta el nombre le tiene. Claro que sí. Estamos esperando a Leo. Qué bueno, oiga. Pues bueno, y por acá, saludos para quién. También un saludo para mi hermana Nelia, que está en Houston. ¿Sí? Y siempre nos ve desde allá.
Un saludo para mi hermana Nelia. Ándele, para Nelia. Para Nelia, sí. Saludos cordiales para ella. Sí, para toda la gente de Houston y de Dallas. Allá en Dallas están mis primos también. Muchas gracias por esos bonitos saludos para toda su familia. Hasta el estado de... Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. Ándele. En San Nicolás de los Garza, en Monterrey, Nuevo León. Claro que sí, hasta allá viajan los saludos. Gracias. ¿Y por acá, mi amigo? Pues igual para todos, San Nicolás de los Garza. Para mi hijo que no pudo venir, pero bueno. Será nuestra ocasión. Primero Dios, el siguiente año aquí lo veremos. Sí, no, y te agradecemos mucho la atención. Carlos Delgado, que no pudo venir, él siempre quiere estar aquí, pero no puede por su trabajo. Sí, se comprende. ¿Verdad? A veces es difícil por la chamba, sí. Pero bueno. Peor ahorita, es no tener trabajo. Pero ahorita nos está viendo. Ándele, bueno, desde aquí le mandamos muchos saludos. Saludos. Gracias a ustedes. Gracias. Tenemos saludos acá para Leticia García y Alma García, que están en el estado de Texas, de parte de Noemí Ortiz. Oigan, no solo pizzas y panes hay, miren acá de este lado, hay pues también más aperitivos. De este lado pues hay las tradicionales habas, los cacahuates, en sus diferentes presentaciones con chile en sal, por acá los que vienen acaramelados y estos que deben de ser por ahí unos charales, algo así, también por ahí preparados. Y también hay por acá las papas fritas, de este lado los churros que están saliendo, híjole, bueno, pues los tradicionales churros también recién salidos del caso. La churrería de don, ¿cómo se llama, don? Churrería García. ¿Cómo? Churrería García. Ah, Churrería García, por aquí presentes en estas fiestas de la Álvaro Obregón. Tenemos un saludo por aquí para la... me encargan saludos. Para los papás de mi amigo Leonardo Hernández, que radica por allá en Cleburne, Texas. También por acá me encargan más saludos. Para el esposo de Abby Tobar y para sus cuñados que se encuentran en Austin, Texas. El saludo también para Mari Fortuna, que se encuentra en la Ciudad de México. Y le está mandando un saludo enorme Noemí Ortiz. Ándele. Pues recién salidos los churros, así es que arrímense, amigos, a disfrutar nada más de esas tradiciones. Quien no pudo asistir hoy, los esperamos mañana. También están por acá los plátanos fritos. Hay por acá las papas, más papas, palomitas, frituras, de bastantes frituras. Y todo recién preparadito por allá. Están preparando las papas, Churrería García, el día de hoy aquí en las fiestas de la Álvaro Obregón. Y pues bueno, buen provecho para las familias que están por acá degustando. Ahí estamos un poquito enojadillos. Eso, oiga amigo, de verdad qué bonito, qué cambiazo aquí en Obregón. Miren nomás las jardineras, la banqueta, el piso, todo el trabajo que han hecho. Los felicitamos en este día a todos ustedes por sus fiestas. Ánimo. Seguro. ¿Quieren saludar a alguien de su familia? Pues a la familia. Sí, a ver, ¿para quién? La familia Zúñiga Hernández. Ajá. Que radican en Los Ángeles, California, y en Dallas, Texas, de parte de sus papás. Claro, con mucho cariño les mandamos un saludo enorme. Por acá me encargan los saludos para la maestra de parte de Omar Gudiño. Por ahí los están mirando y les están mandando muchos saludos. ¿Soy yo? Sí, para la maestra me están encargando los saludos para usted. Para don Chayo Zúñiga de parte de Rey Villalón. Por ahí reportándose, pues con muchos saludos para ustedes. Y también para Isaías y Rebeca de parte de Citlali. Saludos. Por ahí Citlali muy contenta mandándonos los saludos. Lucila Ruiz dice saludos para mi maestra de la primaria. Fíjense desde cuándo se estarán acordando. Se fueron mis primeras alumnas. Vámonos, qué bárbara. ¿Ya está jubilada, maestra? Sí, ya. Fíjese, y si fueron sus primeras alumnas, pues ya hará, ¿qué? ¿Cerca de 30 años? Más de 30 años. Qué bonito que tengan esos recuerdos. Por acá también
Juliana Monreal dice saludos para la maestra Rebeca y para Don Chayo también por ahí reportándose. El ingeniero Juan Villalón dice saludos para mi maestra Rebeca. Fíjese nomás, ¿cuántos recuerdos, maestra? Pues qué alegría, hombre, que pues sus alumnos aquí se estén acordando de usted y le estén mandando un saludo en este día. Me da gusto conocer a gente profesionista, especialmente usted, maestra, que por aquí se ve en las redes que le tiene un grande aprecio. Saludos para ustedes y buen provecho. Gracias. Oigan, muchachos, qué bonito que le manden saludos a la maestra después de tantos años por ahí de trabajo. Y miren nomás toda la gente que anda acá con nosotros. ¡Provechito! Los que están disfrutando de los manjares que ofrecen por aquí en esta gran festividad. Vamos a mandarle saludos a para Orlando Gudiño, dice saludos para la maestra Rebeca, también por acá para, a ver, dice para la maestra Rebeca de parte de Juanita, ándele, gracias. También allá para el Vago Hernández, saludando al amigazo Don Chayo. ¿Qué tal? Bueno, pues muchos saludos para ellos. Algunos saludos no se los alcanzamos a dar en persona a las familias que están aquí con nosotros, pero yo estoy seguro que cuando revivan estos videos, por ahí tendrán oportunidad de ver todos los saludos que ustedes nos hacen llegar. También hay gentes que a lo mejor no están presentes, si ustedes los quieren saludar con gusto, sacaremos esos saludos al aire y en cuanto ellos vean el video, pues tendrán ese grato recuerdo. Saludos ya para Brian Fajardo, dice que se va a venir a las carreras el hombre. ¡Ánimo! Mientras tanto, pues los invito para el día de mañana, muchachos. Hay cabalgata partiendo del lugar de costumbre, 11 de la mañana. Y el día 3, pues tendremos el coleadero para la invitación a toda la raza de a caballo. Fíjense nomás, acá están también pues más antojitos mexicanos por acá en venta. Por acá están las sabritas preparadas, los troles, los elotes, pues bueno, para toda la gente que hoy nos acompaña, bienvenidos. De parte de Tommy Belmar, me encarga un saludo para la maestra Rebeca y para el tío Chayo Zúñiga. Ah, claro, con cariño. También hay por acá los tradicionales puestos para que se acerquen los niños, hombre, los chamacos, ahí hay mucho juguete. Y pues de frente, miren nomás qué bonito les quedó la fachada que están estrenando aquí en la Álvaro Obregón. Saludazo con gusto. De la gente que nos viene a través de la página de Instagram. Saludos. Hasta los diferentes lugares de Texas, compadre. Y todo el mundo de la música.
la fiesta de mi rancho. Con su china banda y sus canciones. Y esos charros que trae sombrero ancho. Y que bonita. Esa lleva la sana pajarera. A enseñarle a echar una macana. Pa' montarla y quitarle la batera. Vamos a madrugar, muchachos, así que pues bueno, a toda la gente en la Unión Americana y a toda la gente que nos mira a través de las cámaras, mañana nos vemos, no sé si estarán presentes, pero les mandamos el saludo el día de mañana. ¿Qué andaremos mañana? Mañana aquí estaremos nuevamente, así que nos despedimos por el día de hoy, nos vemos el día de mañana tempranito, quien nos guste acompañar. Paraps, con permiso, hasta la próxima y que tengan una hermosa y linda noche. Paraps, gracias. Bueno, muchachos, qué bonita participación de la banda Labrador. El saludo y el agradecimiento enorme para la maestra. Pocas veces la vemos por acá de andariega. Hoy la vimos, maestra, y le reconozco bastante su participación en la celebración de la misa. Le tocó recibir al obispo. Muy contentos porque pues le tocó a usted y lo dijo de manera muy acertada. Igualmente a usted que anda aquí en la transmisión y que pues todo salga bien en la fiesta y que transmita todo muy bonito. Ándele, mañana aquí nos vemos, si Dios nos presta la vida. Muchas gracias. Hasta luego, maestra Ariana. Gracias también. A todos los que lo sintonizan, también toda la gente que ve cómo el palabra, saludos. Un gusto, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Oigan, pues de verdad, un placer saludar a las maestras de aquí de La Obregón y pues decirles a todos ustedes
que la fiesta continúa. Como escucharon, mañana aquí andaremos con ustedes a las 5 de la mañana, bien tempranito, para darle más mañanitas a la Virgen de San Juan. Gracias por allá a los mayordomos. Amigo, usted es uno de los mayordomos, ¿verdad? ¿Cómo se llama, oiga? Nazario Belmares. Nazario Belmares. ¿Quiénes son sus compañeros y compañeras de los que se acuerde? De mi compañera es Magdalena no recuerdo la apellido. Magdalena. Pati. Pati. Rodríguez. Ándele. Y Katy. Katy. Sara Martínez. Sara Martínez, sí, también. Somos y más personas que estamos involucrados en. A todos les vamos a seguir saludando hoy y mañana. Festejar, a llevar a cabo festejos de nuestra patrona. Y dar las gracias a toda la gente que hace posible con sus apoyos, con su cooperación, y que toda la comunidad también apoya. Y esperemos que la Virgen les dobletee todas sus donaciones para que nos sigan apoyando, ya que pues falta mucho por hacer, pero primero Dios, y con la ayuda de todos salimos adelante. Muchas gracias. Ándele, por ahí le manda un saludo a Tommy Belmares, oiga, dice saludos para el tío Nazario. Sobrina, sí, que ándele, están por ahí le están mandando esos bonitos saludos. Allá para todos los que están en Estados Unidos, igual para la señora Reina Villalón, que nos apoyó con la banda. Ándele. Para. Bueno, todos lo conocemos por Grillo de León, que nos está apoyando con la pólvora. Para Leonardo Hernández, que nos apoyó con cera. Para todos en general que han sido bondadosos, no para nosotros, sino para nuestra capilla. Claro que y sí. Que sigamos con esta fe para mejorar más. Ándele, muchas gracias, don Nazario. Y pues bueno, hay poco en poquito, vamos a estar sacando los saludos para todas aquellas personas que han aportado un granito de arena. Hoy se va el saludo para el grillo que aportó para la pólvora, para que se estará quemando mañana. Sí, mañana. Ándale, muy bien. Pues ahí está la invitación. Sí. Para la gente que nos acompañe mañana, todo el día hay actividad. Para toda la familia Barrón y Aguirre, que también nos ha apoyado también. Ándale. Para todos. Son muchos que están, que todo se ha llevado a cabo. Por ellos. Ajá. Y que ojalá y que sigan apoyando. Claro que sí. Muchas gracias, don Nazario. Y el saludo acá para todas las señoras que también estuvieron trabajando. ¿Para quién? A ver. Para toda la familia, para mi hijo, José Guadalupe Martínez. Ajá. Encuentra en Estados Unidos. Y muchas para gracias. Todos mis hijos. Para todos sus muchachos. Familia, pues vinimos a llevarlos. Músicos a darles la cena. Ándele, gracias. Pues ahí está, hay más actividades. Síguela por acá, la cena de los señores que estuvieron aquí trabajando con las mañanitas, los muchachos de la banda. Y por acá está la familia Romero también, la familia Villalón. Ya les tocó por acá degustar de las enchiladas. Nada que ver con las hamburguesas de allá de Estados Unidos. Mire nomás. ¡Vámonos! Oiga, mi compa Abraham también traía hambre. Mire. No dejó nada. Así debe de ser, oiga. Nada hombre, que ver con la hamburguesa de Houston. Eso quiere decir que las señoras cocineras cocinaron rico y sabroso. Pues bueno, muchas gracias. Ahorita que los veo, aquí el amigo Abraham. A nuestra amiga Reina, gracias por patrocinarnos, por invitarnos, y gracias también por invitar a la banda. A todos ustedes les damos las gracias, a la familia Villalón, que están por acá con nosotros. Meristel no la veo, pero también hace ratito la vi que aquí andaba muy contenta. Y el saludo para las muchachas guapas que están acá de este lado, las que les tocó trabajar también, allá las vi muy activas, trabajando, apoyando en la coordinación de esta bonita fiesta. ¿Quién se quedó? ¿Quién no vino? Que me les mande saludos. Se quedaron mis sobrinos, los hijos de mi hermana. Saludos para Alex Rodríguez, Ana. Ajá. Sánchez, para Rey, la familia Ned, todos tus hijos. Saludos de aquí, de la Colonia Obregón. Esta fiesta muy bonita. Sí, oigan, qué bárbaro. Y año con año la van haciendo más y más grande y más bonita. Este año las mujeres están más bendecidas
porque hoy vino el obispo y las acompañó. Muy bonito todo. Muy la iglesia, bonita. La iglesia, el arreglo dentro, muy bonito. Claro que sí. Y por acá, mi amigo Abraham, hay saludos internacionales que se van a ir hasta dónde. Un saludo hasta Houston, Texas. El Salvador. El Salvador, cómo no, oiga. Sí. En la fiesta de su hija que hubo, anduvo gente del Salvador. Y de verdad, pues un placer enorme haberlos conocido. Aquí nos camuflajeamos porque no sabía yo que venían del Salvador. Y bueno, pues conocimos gente de por allá. Me les lleva un saludo enorme. Dígales que lo recuerdo con bastante cariño. Gracias. Ándele, don Abraham, gracias por invitarnos. Oigan, nos patrocinaron también. Aquí anduvimos en una boda en diciembre. Y hoy regresamos gracias a nuestra amiga Reina, nuestro amigo Abraham. Y por acá, mira nomás, las cocineras ya en la recta final. Ya andan por acá levantando lo que quedó porque de verdad hoy les tocó harto trabajo. Sí, oigan, déjenme decirles que las enchiladas les quedaron muy ricas porque no dejaron nada en los platos, ¿eh? No, que se les van a dejar. Son buenas cocineras. Ándele, no, de verdad. Amiga, sus saludos para su familia. ¿A quién le quiere mandar un saludo? A Juan de León. ¿A Juan de León? A su muchacho, ¿dónde anda, Juanito? Pues aventada por allá. ¿Anda en Estados Unidos? Sí. Hasta allá se van los saludos para Juanito. Sí. ¿Para quién más? Elvia García, Nora Elvia, José. Sí. José Inés. Ándele, bueno. Y para, bueno, pues si llega Reynosa. Juana María de León. Ah, claro que sí. Pues, la señal se va hasta Reynosa, cómo no. Gracias por todos sus bonitos saludos. Y bueno. Buen provecho. Y pues, gracias muchachas. Mañana aquí nos vemos. Si Dios y la Virgencita nos presta la vida. Hoy les agradezco todo su trabajo, ¿eh? ¡Ánimo! Y pues, de verdad, muchas gracias a toda la gente que está aquí presente. Acá el amigo que anda disfrutando por aquí de sus manjares. ¡Provechito, mi amigo! Mis amigos, vamos a despedirnos de la Virgen de San Juan, no sin antes dar las gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando hoy en esta transmisión en vivo. Los quiero invitar para que mañana nos acompañen desde tempranito a las 5 de la mañana en la cita para darle las mañanitas a la Virgen de San Juan. A los que tengan caballo, pues alístense mañana. Si no tienen caballo, en el burro. Si no tienen burro, en la bicicleta, en la moto, en la troca. El chiste es ir a hacer bola y estar presentes en esa cabalgata el día de mañana a las 11 de la mañana. Y pues hay actividad todo el día, en la tarde la entrada de cera de los caballeros y por supuesto estaremos culminando mañana el día con la quema de la pólvora. Mientras tanto, gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Mañana todos cordialmente invitados, a la gente que se vino a dejarle sus oraciones a nuestra Virgencita de San Juan, muchas, pero muchas gracias. Mañana aquí nos vemos, Dios mediante y la Virgen de San Juan, aquí los esperamos. Y pues bueno, gracias a todos los que nos siguen, a toda la gente de aquí de la Álvaro Obregón, les doy las más sinceras de las gracias. A la gente que envió sus saludos, también les agradezco bastante su apoyo. El saludo allá para Adrián Aguilar, la gente que nos mira en Brosville, Texas, puro 956. Allá para Socorro Juárez, también que nos estuvo acompañando, para Liliana Huerta, para Javier Ceballos, para Omar Gudiño, para Nazario Belmares, para Tommy Belmares. Ahí están los saludos y el agradecimiento, muchachos. Mañana, aquí los espero.